Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo para darnos vuestra luz. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 52, 14 y 15. Ahora llega para mí, mi servidor, la hora del éxito. Será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras al ver lo sucedido. Pues verán lo que no se les había contado y descubrirán cosas que nunca se habían oído. Seguramente a estas alturas, ese rostro desfigurado del Señor causó tremenda compasión en esta buena mujer. Y eso nos da la pauta de la mujer latina, de la mujer de nuestra comunidad, de la mujer de nuestras tierras, que se enternece al ver el sufrimiento de los demás, al ver el dolor de los demás, al ver el dolor del que está desposeído, de aquel que sufre, del que llora, del que gime. Hermana Alba, la primera meditación tocaba algo muy cierto para cada uno de nosotros. ¿Cómo el dolor ajeno a veces nos vuelve insensibles al dolor ajeno, mis hermanos? ¿Cómo es posible que nuestras narices estén asesinando, estén cortando vidas útiles a la sociedad y nos quedamos? A ese hijo rebelde que no escuche con fe, que no haga un ejemplo. Vemos a nuestra mujer del tablón que día a día le está pidiendo al Señor por la conversión de su hijo, por la conversión de su esposo, por la cooperación de toda la comunidad. Queremos en nuestras mujeres, en nuestras comunidades, para reflexión personal para cada uno de nosotros. No es posible que sigan aconteciendo tantas situaciones y nosotros sigamos tan pasivos, que nada pase en nuestra vida, que nada podamos tomar en nuestra vida espiritual para edificación y construcción del reino. Es tiempo, pues, en este Viernes Santo, que este Cristo llegue a nuestra vida y de manera especial a nuestro corazón. Amarás en él.